the little lies you would say. Just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. Even when it's all being nice, every single dog in a bite. I don't make a sound when I strike. You better just run for your life. Gracias, gracias, gracias. Buen día, ¿cómo estamos? ¡América! ¡Ah, qué bueno estaría! Pero bueno, voy practicando por esas casualidades. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Con el alerta, vivimos en una alerta amarilla permanente, permanente. Bueno, yo traje un verde color esperanza porque dije, bueno, quizás. Ayer era la amenaza. Ahí viene, está llegando. Y viste cuando vos te asomás y decís, la hoja apenas hace así. Ah, no, dejen de mentir. Bueno, estamos, hagamos cuenta que tenemos una alerta permanente. Entonces, bueno, vos ya sabés que en algún momento va a llegar. Y listo, no estás esperando que llegue, como el amor. Ah, el amor es como... El amor es como el alerta amarillo. Está amenaza, amenaza, pero no llega, no llega. Bueno, y sí, es lo que tocó. Vamos a decirte cómo está la temperatura. ¿Te animás a saber cuánto está la temperatura en este momento, a esta hora, por este canal? 16.9, 16.9 tenemos de temperatura. Linda temperatura, bonita temperatura. ¿Por qué? Porque la máxima, agárrate, agárrate de la pava, de la tetera, porque no vas a salir. 32 grados, 32 grados. Estamos en noviembre, che. ¿Qué va a ser enero? Enero, no sé. Vamos a hervir las verduras en el rayo del sol. Así que alerta amarillo durante el día. Dicen que va a seguir así, caluroso. Mañana se prevé que también va a ser un día también caluroso. Y bueno, estamos en San Juan, en la tierra del sol. Dejemos de más quejas, no nos quejemos más. Así que agüita, un bloqueador y a la calle, señora, señor. Vamos a ir con hoy. Hoy hay una santa, por fin llegó una santa, porque yo decía, ¿qué está pasando? Están faltando santas en los santuarios. Hay pocas, pero las pocas somos buenas. Las pocas somos buenas, yo me sumo. Vamos, santa. Ay, me gusta ese nombre. Yo tengo en mis orejas, porque no es oído, orejas. La santa, porque hoy es Santa Margarita de Escocia. Santa Margarita, yo te tengo acá, Margarilla, Margarilla. Así que a todas las margaritas, es como llamar como una planta, porque vos la llamás a Doña Rosa y es una cosa. La margarita es como, me cuesta. Pero si tenés una margarita dando vuelta por ahí, dale un beso, decirle feliz día, porque hoy es el día de las margaritas, sí señor. Y vamos a ir, ¿qué se conmemora hoy? El Día Nacional del Deportista. Así que para todos los deportistas argentinos, un beso. Y eso que tenemos un montón, porque nosotros somos un país con mucho deporte. Y en esta provincia abunda, abunda, abunda. El Día Mundial de la Filosofía. Mirá vos. Yo, ni un arquitecto, ni un ingeniero, ni un filósofo, ni un abogado tendría de novio. En ese orden, en ese orden. No, no, no. Pero es el día de ellos, así que a los filósofos un beso enorme, enorme. Y también hoy es el día de la tolerancia. Si hace calor, bancátelo. Si tenés a tu suegra invitada al almuerzo, andate a otra casa. Si te llegaron las cuentas, andate al fondo. ¿Qué sé yo? Hoy es el día de la tolerancia, así que hay que tolerar y es lo que viene, chicos. No queda otra. Día de la tolerancia. Yo no sé si alguien cumple años conocido. Lo que me importa es que viene mi cumpleaños y nada más. Ya después de lo demás, la Vanessa Gianpietro el 18. Así que ahí tenemos. Y ya se viene, va a haber un festejo grande en mi cumpleaños. Agarrate, Manuela. Sábado 25 de mayo, monumento al deporte, porque yo no lo hago en la placita, no, en el monumento al deporte, yo te quiero ver bailar, yo te quiero ver reír, yo te quiero ver disfrutar, van a haber sorteos, van a haber invitados, de todo, sábado 25, gratis, mi cumpleaños en el monumento al deporte. Así que recordá, 19 horas para el otro sábado, después que pase todo este fin de semana largo.
Voy a mostrarte hoy, me cuesta, la indumentaria que traje hoy es de Mavi Sport. Y vieron que han salido algunas calzas que son para aquellas que no tienen mucho totó y es para levantar. Si vos tenés caído el alma, caído esto, no tenés, metete esta calza porque te la va a levantar un montón. Tiene un formato de agarre, diría yo. Yo lo voy a mostrar, me cuesta mucho porque yo tengo mucho totó. Pero tiene como una costura donde realza. Ahí está, realza la cola. Ya lo notaste, realza la cola, realza la musculatura. Todo te lo deja impecable en Mavi Sport. ¿No saben qué hermosa que es la lycra con algodón? Sumamente cómoda. Y más cómodo es el precio, porque los precios son reaccesibles. Me dio esta sudadera, que es muy cómoda, fresca. Y aparte, ¿sabes qué? La lavás y en un ratito se secan. Con este sujetador, un corpiño deportivo también, que viene haciendo un conjunto con coloridos en verde. Así que agradecerle a Mavi Sport porque siempre, siempre me acompaña. Buenos precios. ¿Querés precios bajos? Andate a la calle Santa Fe, entre Entre Ríos y Sarmiento, vas a encontrar los mejores precios y una buena indumentaria. Las traen de afuera, así que tenés precios increíbles. Y esto es un talle 3, llegan hasta el 6. Imagínate que yo soy de 42, 44 pantalón. Así que agradecer porque me gustó este verde, 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 verde. Después de esto vamos a Autier. Atención, tengo una buena noticia con Autier. ¿Sabías que si vos comprás en Autier con la billulla en la mano, con el FT, tenés 10% de descuento? Ojo, un 10% es un 10%. Y si vas a comprar Tone Vitae, ahí tenés 20%. Todos los descuentos los vas a encontrar en Autier, donde General H Libertador. Vas a tener talleres de manicuría, donde vas a poder aprender a hacer un montón de uñas esculpidas. Se viene el gran máster, la masterclass de modelaje. Así que atención porque vas a tener ahí un montón para aprender con el tema de las ceras del señor Fausto. Todo lo que es cosmetología también. En el mismo Autier tenemos arriba lo que es la Academia Autier. Así que prepárate porque se vienen talleres con esculpidas, con poligel, de todo. Tenés de maquillaje, artísticos, peinados. 10% te recuerdo si pagás al contado. Y el 20% en este producto de Tone Vitae, que es hoy, los días jueves, se ponen siempre un descuento. El viernes hay otro. Así que todo esto en Autier y mandarle un beso enorme a las chicas y al personal de Autier. Chicos, ¿qué me hice? Fui a la barbería ayer. Ah, sí, fui a Custom Barber Shop. No lo tiene cargado. Bueno, usted me dice, pero yo le voy a ir mostrando el corte, porque bueno, yo me estoy tratando de dejar un poco más largo arriba, pero siempre voy a la barbería, en este caso Custom Barber Shop, a Johnny Mercado, donde me está perfilando mis laterales para que se eleve este peinado y quede majestuoso. Así que Johnny Mercado, te tengo una noticia. ¿Por qué? Porque va a dar un curso, sí, me estás diciendo que, porque vos si vas a hablar de barbería, si vos vas, no, ese no era, si no lo voy a dejar para el final, ¿te parece? Yo se lo envié, mi querida, yo después le voy a enviar el otra vez para que lo pasemos al final, ¿le parece? En el tercer bloque les voy a mostrar porque va a venir un curso de barbero, ojo. Va a ser lunes de cada mes, un lunes de cada mes, y después te voy a decir cuál es la consigna, cuál es el destino, que vos seas un buen barbero y también un buen peinador. Ya te voy a mandar después, en el último bloque, lo vamos a hablar. Fui ayer a Caucete a dar la clase, pero fui a visitar un amigo al cual la gente solidarizó, ayudándolo, que fue en media hora, consiguieron para que se acercara a una de las inyecciones. Pero yo fui a llevarle un regalo de mi padre y nos atendió en su humilde casa con una calidez, con un cariño, su mujer, sus hijos, que la verdad, fuimos con Juanita y nos vinimos renovada. Hubo un percance en el camino porque el mapa que me mandó el Oscar el Gallego fue alto de sierra, pero me devolví porque yo quería cumplir. Este es el video con Jorge Martín. Bueno, acá estamos con Jorge, que lo vine a visitar después de mi clase.
aunque mi querido Oscar Gallego me mandó allá a algo de sierra con su, no sé a dónde me mandaste, Oscar, pero después Jorge me dijo, no, se ha ido un poco lejos, me pego la vuelta, ya acá llegué. Sí, gracias, gracias por venir. Y digo, ¿cómo se va a venir de tan lejos? Que venga mañana, no. Se vino nomás y bueno, la bienvenida para ella y nos ha sorprendido la buena onda que tiene, así que como que me ha levantado el ánimo a mí. Muchísimas gracias por eso. No, y traerle el regalo a mi papá, no, que tanto quería. Así que no, vamos a mostrar la foto. Eso, con palabras muy buenas. Es un poeta. Ahí está una dedicatoria para mí. Muchísimas gracias, papá de Sonia Cariño. Así que, Jorge, mira, yo tengo tatuado a San Jorge acá, sí. Mira qué casualidad. Sí. Así que yo creo que Dios te va a bendecir. Sí, sí, te va a bendecir, vas a estar bien. Ya estoy bendecido. Ya estás bendecido. Porque tenemos una familia hermosa. Me vinieron a hacer esta entrevista. Era impresionante la repercusión que tenía en las redes sociales. Bueno, a partir de ese momento, Y un día me tenés que hacer una visita al programa. Yo sé que te levantás a las 4 de la mañana a masar y toda esa cuestión, pero un día quiero que me hagas una visita y que vayamos a charlar de cómo ha sido esta pareja, porque con tu mujer he conocido tus hijas, tus hijos, algunas, porque tienen como un montón. Entonces, siete hijos. 43 años que van a cumplir de casado. Así que toda esta familia merece que Dios los bendiga y que los siga teniendo todos juntos. Así que gracias, muchas gracias y que Dios te bendiga. Igual me encanta. Y toda la gente del canal. Con la gente del canal, y hay algo que no se puede evitar, es la emoción que causa cuando una persona tiene tantos deseos de vivir tratando de con su familia. Él se había enojado porque su familia le había armado un sorteo y dice, yo siempre ayudé a la gente y me cuesta sentarme de este lado y sentirme que me están ayudando. Sí, eso pasa cuando uno se pone muchas veces ese atuendo de superhéroe, que a veces no lo podés mantener en el tiempo, porque siempre también a veces ese superhéroe necesita recargarse. Así que todas nuestras energías para vos, Jorge Martín de Caucete. Va a seguir gente ayudando a toda su familia preciosa. Gracias a su mujer y a sus hijas, sus hijos, por atenderme. Así que hay que seguir siendo solidario. El corazón no hay que congelarlo, sino abrirlo para ayudar a otros que nos necesitan un montón. Bueno, después de esto, voy a dedicarte la clase, Jorge Martín. Vamos a hacer una pequeña entrada de calor porque ya tenemos una, pero experta en psicología, una eminencia, una gran profesional de acá de San Juan, nuestra querida Silvia Pugliese, que ya llegó al estudio, y vamos a hablar de un tema importantísimo del abuso sexual en lo que es la niñez y adolescentes. Así que quédate ahí porque ya venimos con ella en el próximo bloque. Vamos a hacer una pequeña entrada en calor para empezar a activar toda la musculatura, ese cuerpo. Y ayer también, ¿a dónde fui? Bueno, a Quality. Llegó una cama solar. ¡Ay! Vos no querés tomar sol porque está difícil el sol y aparte está dañino. Vos te vas a Quality, Salta y Ignacio La Rosa. Si van dos personas, tenés el 15% de descuento. Esa cabina lo que tiene son tubos todos cuidados para aportarte colágeno y no lastimar la piel. Y en 10 minutos, sesiones de 10 minutos, vos ya tenés un color y no tenés que exponerte tantas horas. La gran Paola Yáñez ha traído esa hermosa cabina solar para que vos cuides un poco más tu piel y de paso cañazo. Vanessa Marilyn entró, no me dejó filmarla, a su hermoso cuerpo. Tiene unas piernas la Marilyn, no quiso que la filmara. Yo mañana la voy a filmar. ¿Qué? Sí, yo quiero aprovechar la promo, yo voy a ir con mi querido director Alevaca, entramos los dos juntos, la cabina es amplia, es bastante cálida, así que vamos a entrar los dos juntos, vamos a quedar quemados de espalda nomás, pero no importa, la otra sesión la hacemos girando, la vamos girando, la vamos bailando, mira, tiene música, tiene de todo, no te pierdas esta cabina excelente que ha traído Quality. Ahora sí, nosotros nos vamos a ir a un pequeño entrenamiento, porque hoy vamos a darle a los brazos, a las piernas, en forma cuidada. Música, maestro, ya tenemos a Gaby Gol. Ay, cómo me... Esta es música que le encanta a mi papá. Qué lindo. No pasa de moda.
y vamos ahí, a bailar, a renovar esas energías. Sacá todo lo que tengas de arriba de la mesa, corre al viejo si no quiere bailar, pero vos ponete y larga un paso. Mirá, fácil, 1, 2, 3, twist. Ahí, toca, toca. Vas entrando en calor, te vas ambientando con la música. Deja que la música entre al cuerpo. Y libérate, libérate. Ahí. Sí. Y le metes un pequeño. Ahí. Qué linda música. Eso era música. No, que ahora escuchás cada cosa. Dios mío. Ahí. Volvé. 1, 2, 3, 4. Lo caminás. Otra vez. Libre, libre. Brazos arriba. Mira, le pones esto. Onda. Alegría, alegría en esa casa. Para eso entro todas las mañanas. Para meterte energía. 1, 2. Arriba. Ahora fíjate. Me voy ahí. 1, 2. Me voy. 1. Dale, metele, metele estilo. Metele tu estilo. Tu impronta. Esas polleras que usaban, Dios mío, cómo me gustan. La temática de mi cumpleaños va a ser 80-90. Puede ser un 70, ¿por qué no? Mirá, si esto lo haces hacia los laterales, lo podés hacer hacia adelante. Ahí va. Atrás. ¿Te quedas acá? Qué lindo que es cuando vos pones Dios mío, yo me quiero ir al boliche. Te la voy a llevar a la Silvia y nos vamos a ir a bailar. Y yo creo que a ella le debe gustar esta música. Mira los brazos. Sí. Dale. Está sentada porque la rodilla, la rodilla. Dale, no hay excusa para que vos no te muevas. Lo dijo el otro día un chico que vino acá, Nahuel, que es un chico cuadripléjico, y dijo que el límite lo pone la cabeza. Así que dale. Mueve la piernita. Bailalo. Brazo. Brazo. Sí, sí, sí. Lo que son bracitos, tríceps. Derecha se espalda. Si te perdés porque la coordinación es más o menos, mueve los pies y te quedás con los brazos arriba, sosteniendo. La que se anima, mira. Apenas toco. Es como una magia que te vas a levantar, ¿viste? Cuando vas de visita a la casa de alguien, ¿necesitas ayuda? No, quédate sentada. Eso lo hacen. ¿Qué? ¿Están esperando ni que les digan no? No llega a terminar la palabra, no, que te sentás. Arriba. 1, 2, 3, 4. Apoyo. Va. Y de esta manera, bailando en la silla, en la mesa, tira el repasador por la ventana. Que ya volvemos con Sentite Joven de Día. ¡Vuelve!